Ana Júlia Quezada poderia haber enterrado el cuerpo de Gabriel e Y no haber Lulanza dão pozo em las tierras. De la finca de la família de Angel David Cruz, su pareja e Y padre del Nino aparecido muerto este domingo. Ao menos así lo piensan los investigadores Y se lo reentrasladado al juez instructor del caso, Rafael Soriano, que este lunes, acompanhado de la fiscal Y de agentes de la unida. Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ha estado en dicha finca, ubicada en Rodalquila, a 3 km de las Hortichuelas, donde desapareceu el menor el pasado 27 de febrero. Ana Júlia acabava de deixar ao padre de Gabriel em o hotel quando se dirigiu a cambiar el cuerpo de lugar tal e Y como explicam fuentes de la investigación consultadas por el ESPANOL, las sospechas de la Guardia Civil se basam em três razões, que é o Nino apareceu manchado de barro que la autopsia preliminar ha determinado que presentaba hematomas os signos de haber sido agarrado com fuerza a la altura de las muñecas Y porque um perro adiestrado se tumba Y olisqueou com intensidade sobre una zona de tierra concreta.